Dziękuję. Pan poseł Sebastián. Gracias. El señor Sebastián. Muchas gracias. He visto los gráficos que ha mostrado sobre la evolución del mercado de cereales y de leche. Me han parecido muy interesantes. Pero yo vengo de Valencia y en Valencia somos los mayores productores del mundo de cítricos. Estoy en constante contacto con los productores, ya sean privados o cooperativas, y me enseñan y me demuestran cómo los precios en origen han estado en baja constante desde los últimos 10 años. Y de hecho ahora cobran mucho menos por la naranja que hace 10 años. Se produce una constante sensación de marginación y de frustración, sobre todo cuando además cuando hay crisis como la del embargo ruso, que usted ha comentado que se toman medidas para los productos frutícolas, no es cierto, para algunos productos frutícolas. De hecho, el caqui y la granada quedaron fuera de esas ayudas. Todo el caqui que se consume en Rusia se produce en Valencia y ahora tendrán que buscar nuevos mercados. Con todo este panorama, ¿de verdad cree que para el sector de las frutas y verduras ha funcionado todo este sistema? No es lo que me dicen los agricultores y no es lo que me dicen los productores. Creo que estamos en una situación completamente diferente.